Los pueblos originarios en Chile han sido históricamente violentados por el Estado. La ocupación de sus territorios ha sido un acontecimiento que data desde los inicios del Estado chileno a comienzos del siglo XIX. Se trata de una vulneración que no ha logrado ser resuelta en nuestro presente. Es más, durante el pasado reciente, la dictadura cívico-militar que gobernó el país entre 1973 y 1990 agravó la situación no solo persiguiendo y asesinando a los líderes sociales de los territorios, sino que permitiendo el ingreso y desarrollo desregulado de empresas privadas dedicadas al turismo y el monocultivo forestal. En concreto, el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de 1991 decretó que durante el terrorismo de Estado, ejercido durante los años del régimen dictatorial, existieron violaciones a los derechos humanos con alta población mapuche, muchas de las cuales correspondieron a secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas que no fueron denunciadas en el momento en que ocurrieron. Posteriormente, el informe final, trabajo de investigación de ejecutados y desaparecidos 1973-1990, pertenecientes a la Nación Mapuche de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche, publicado en 2016, precisó los antecedentes, determinando que la dictadura asesinó e hizo desaparecer a 171 mapuches, señalando que la mayoría de estos crímenes se enmarcan en los conflictos territoriales históricos frente al acaparamiento del latifundio colonial y los despojos estatales de tierras causados a numerosas comunidades mapuche. La memoria oficial del Estado de Chile ha abordado de manera parcial la presencia y el rol de los pueblos indígenas en la historia nacional. Si bien se reconoce su existencia como comunidades que habitaban los territorios que hoy conocemos como Chile antes de la llegada de los colonizadores españoles, se omite tanto las políticas genocidas del siglo XIX como el apropiamiento público y privado de tierras ancestrales del pasado reciente. En este contexto, en años recientes, los sitios de memoria en Chile se han preocupado de abordar y exponer públicamente tanto la memoria de los pueblos indígenas como las violaciones a los derechos humanos que estos han sufrido. Podemos destacar en este sentido la exposición La Yeleu, que se presentó en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la obra de teatro Lautarito, que se realizó en el sitio de memoria José Domingo Cañas, o la campaña de Londres 38 acerca de la denuncia por el secuestro y desaparición forzada de José Guananto. En este sentido, una de las iniciativas más relevantes es el Archivo Oral Mapuche, una colección testimonial creada en 2010 por la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, sobre la represión dictatorial de Tirúa, y que puede ser revisada en el archivo oral del Parque por la Paz Villa Grimaldi. Desde Villa Grimaldi hemos desarrollado un proyecto titulado Sitios de Conciencia y Territorios Vulnerados, el derecho humano a vivir en un medio ambiente sano, por medio del cual visibilizamos las principales características del conflicto socioambiental existente en Panguipulli, Neltume, una zona habitada principalmente por poblaciones indígenas. Durante la postdictadura, los procesos de resistencia ejercidos principalmente por el pueblo mapuche en el sur del país, por medio de los cuales se busca recuperar las tierras ancestrales, han sido fuertemente reprimidos por el Estado, causando muchas veces la muerte de dirigentes indígenas. En la zona de la Araucanía es donde existen algunos de los principales focos de conflicto entre las comunidades, las empresas privadas y el Estado, tanto por la propiedad de los suelos como por la identidad cultural de los territorios. Actualmente, en la medida en que aumentan los proyectos económicos extractivistas y no existe una planificación política que permita un abordaje integral de las problemáticas relativas a las tierras,
los conflictos asociados a la destrucción de la naturaleza, la aculturación y apropiación de territorios ancestrales se han incrementado, resultando en la persecución, encarcelamiento, asesinato e incluso la desaparición forzada de dirigentes y activistas indígenas. Diversas investigaciones de periodismo independiente y de organismos de derechos humanos de la sociedad civil han identificado al menos 17 casos de violaciones de los derechos humanos cometidas contra mapuches, relativas principalmente a asesinatos. La mayoría de estos crímenes, cometidos por policías militares y agentes civiles, corresponden a contextos de conflictos socioambientales relativos a la reivindicación de tierra. Se trata de los casos de los hermanos Agustín y Mauricio Huenupe, Jorge Antonio Suárez Marihuán, Edmundo Lemunao, Julio Huentecura, Zenén Díaz Necul, José Guanante, víctima de desaparición forzada, Juan Colliguín, Matías Catrileo, Johnny Cariqueo, Jaime Mendoza Colío, Rodrigo Melinao Nincán, José Quintrinqueo, Víctor Mendoza Collío y Camilo Cadrillanca.